Entonces, bueno, vamos ya con la entrevista, te pedimos disculpas, la producción propone, pero la realidad dispone a veces que tengamos que hacer algunos cambios. No vamos a estar charlando con Liliana Hendel, pero sí con Nor Jiménez Abraham, si no lo digo mal y ella me corrige, directora de Políticas de Actualización y Conocimientos, creo que de la Municipalidad de La Matanza. Aquí Oscar Merlo, Oscar Castellucci, Karina Vieta, Paula Escuasi, desde No Mire para Otro Lado, te saludan. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto, un saludo a la audiencia y ahí a la mesa. Te presentamos bien porque el cambio así sobre la marcha porque cometemos algún error. Sí, no, es solo que se pronuncia Nur el nombre, pero está bien. Sí, soy directora de Políticas de Actualización de Conocimientos de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza. Bueno, te agradecemos que nos atiendas y que Por reemplaces favor. a Liliana, con quien ya charlaremos, ya hemos charlado y charlaremos en otra oportunidad. Claro que sí. Obviamente queríamos hablar con ella y por extensión con vos de dos temas en este día, ¿no? Particularmente de la situación tan dura que seguimos atravesando respecto de la violencia machista. Ustedes están trabajando en un municipio casi una provincia, ¿no? Por la cantidad de Sí. habitantes, donde este flagelo existe como en todas partes, nadie está exento, esto cruza geografías, cruza géneros, cruza realidades, pero conocer, bueno, un poco este trabajo que están llevando desde hace un tiempo, bajo la conducción de Liliana Hendel en un municipio con esta característica, frente a esta realidad de encontrarnos con un femicidio cada 25, 24 horas, ¿no? ¿Cuál es esa la realidad que ustedes viven en el municipio? Sí, tal como vos decís, la Secretaría está desde el año pasado, desde el 2020, desde el 3 de agosto. La idea es seguir esta impronta del Gobierno Nacional también al crear un municipio de la mujer a nivel, perdón, un ministerio de la mujer a nivel nacional y otro también a nivel provincial. Y bueno, la idea es que toda el país tenga en sus distintas ciudades, en sus distintos municipios, áreas donde esta mirada sobre el género y sobre las políticas necesarias para erradicar la violencia de género sea una realidad. Matanza es uno de los pocos distritos que en este momento tiene Secretaría de Mujer. ¿Y por qué es importante la Secretaría de Mujer y de Diversidades? Porque justamente al momento de implementar las políticas públicas, que trabaje gente especializada, que se observen las partidas, se observen las políticas públicas que justamente hay que poner en práctica y a veces por una cuestión de diferentes términos, porque las leyes están, el problema es cómo se las aplica, ¿no? Tenemos una excelente legislación en el país ha sido de avanzada en cuanto a la legislación de género, pero tal como vos decías, según los datos oficiales y las estadísticas que se recogen de los medios de comunicación matan a una mujer o a una persona de las diversidades cada 22 horas, pero sabemos que no son ni siquiera los datos reales, porque en el norte del país o en el sur, donde quizás no hay conexión, donde no llegan los medios, donde hay gente sin documentar, las violencias de género son mucho mayores aún. Y también que a veces hay un subregistro porque hay personas que quizás son denominadas como de muerte natural o no sé, por un paro cardíaco o alguna cuestión así, cuando en realidad esa persona sufrió violencia de género. O sea que esto es un dato que alarma, pero que desafortunadamente es mucho peor. Hola Nur, ¿qué tal? Buenos días, soy Karina Vieta, ¿cómo Hola, buenos estás? días. Gracias por participar. No, Quería por hacerte una favor. consulta. Ustedes hace muy poquito que están, desde agosto del año Sí. pasado, como comentabas, pero para tratar de tomar algún dato optimista, empezar a notar logros, la gestión que ustedes empezaron a llevar a cabo hace muy poco, ¿qué logros podés contarnos? ¿Qué Sí. aplicación de políticas públicas ya pueden notar algún cambio en la realidad?
Mira, nosotros tenemos un lema que dice: si las buscamos no desaparecen. Y en cuanto tenemos el aviso de una mujer o una persona de la diversidad que no ha vuelto a su casa, ya sea porque se hace la denuncia, ya sea porque nos enteramos por redes o porque alguien le avisó a alguna persona que trabaja en la secretaría, comenzamos con una campaña de difusión, de alerta, para buscar a esas personas, y hasta ahora hemos encontrado al 100% de las personas buscadas. O sea que esto, alertar a la ciudadanía, alertar, trabajar con la policía, por ejemplo, enseguida tenemos vía directa con la comisaría que trabaja en Matanza, ponemos todo nuestro esquema de comunicación a la orden de esa situación y hemos tenido el 100% de efectividad. Además, fabuloso, Nur. La verdad, lo importante es el trabajo de cercanía, ¿verdad? Es trabajar también con las agencias del Estado que están en el municipio. Por ejemplo, la ley Brisa, que es la de reparación económica para hijos, hijas, hijes de personas que han sido víctimas de femicidio. En muchos lugares, o las personas no sabían que tenían ese derecho, o no lo sabían en la administración pública cuando esas personas iban a pedirlo, y hemos logrado en La Matanza, en un trabajo conjunto con ANSES, con SENAP, lograr que esas personas que van a pedir esa reparación, que es su derecho, lleguen a cobrarlo, porque imaginamos que a veces en los femicidios, como decimos, esos daños que el femicidio causa, no solo a la mujer que es asesinada, sino a esa familia, a veces quedan dos, tres, cuatro hermanas y hermanos que tienen que ir a una familia que no contaba con que iba a tener a esos integrantes más. Entonces, que puedan cobrar esta reparación es tan importante. Y en Matanza, desde que llegamos, nos propusimos que la ley Brisa, que ya existe, pero que tenía muchos inconvenientes para hacerse efectiva, iba a ser una realidad de las familias en Matanza. Y hola, otro... Nur. ¿Cómo estás, Nur? Hola. Hola, Juasi. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, encantada. Te quiero hacer una consulta. La sí. Matanza es muy grande. Sabemos que hay barrios populares, con lejanías, que a veces la gente no tiene cómo tener acceso a viajar. ¿Cuál sería la propuesta del municipio para que la gente pueda denunciar en los barrios populares sin necesidad de ser, evitando ser amenazada o evitando no poder denunciar por no tener dinero? ¿Cuál sería capaz la propuesta, o si hay lugares en los barrios populares que tengan cuerpos interdisciplinarios o lugares donde se pueda efectivamente denunciar? Porque básicamente el problema en La Matanza y en todo el conurbano y en la capital federal también es que la gente no denuncia, a veces por miedo, pero a veces porque no tiene medios económicos para denunciar. Sí, en la Matanza tenemos, La Matanza abarca el primero, el segundo y el tercer cordón, como dicen ustedes, es un vasto municipio, y tenemos, delegaciones, oficinas en los tres cordones, centros de atención, y además lo que trabajamos es para que las denuncias se tomen no solo en las comisarías de la mujer, sino en todas las comisarías. Tenemos justamente un trabajo con la policía y también con la justicia para que justamente ese derrotero sea mucho más ágil. También tenemos trabajo con las comunidades en cuanto a la sensibilización, la capacitación, la concientización en los propios barrios. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un acuerdo con Promeva, que justamente busca el mejoramiento en los barrios, y la idea es especialmente que las personas conozcan sus derechos, porque es muy difícil que una persona ejerza un derecho que no sabe que tiene. Entonces, nosotras decimos que, por ejemplo, los albergues, los lugares
donde se alojan a las mujeres por situaciones de violencia, tiene que ser un lugar de tránsito para un momento determinado, pero que en realidad la persona tiene que tener efectivamente sus posibilidades para trabajar, para tener una vida digna. Por ejemplo, en uno de los refugios están trabajando en ese momento mujeres que en algún momento fueron mujeres que tuvieron que acceder a los refugios por situaciones de violencia. Esa es nuestra idea, que las personas puedan tener todos los elementos para valerse por sí mismas. Sabemos igualmente que estamos en una situación compleja, difícil, que ese trabajo lleva mucho tiempo, que el tema del COVID hizo que las situaciones sean mucho más difíciles aún, que venimos de tiempos en donde la política de género no era política de Estado. Entonces es un trabajo del día a día, ¿no? Cada día es un puntito que vamos sumando a esos proyectos, a esas expectativas. Ya en Matanzas se capacitó con Ley Micaela al intendente y a todo el poder ejecutivo de la Matanza, con la idea justamente de que no haya área del distrito que diga: yo esto no lo sabía, de esto no me enteré, no sabía que las cosas eran así. También trabajamos muchísimo con la ESI, porque ese es el gran material de prevención, la gran herramienta de prevención, y trabajamos a nivel de directivos, de consejos escolares, para que esa herramienta que por ley deben dar en las escuelas no sea, digamos, coaptada por un pensamiento del tipo "con mis hijos no", como se divulgó cuando se trataba la ley del aborto. Y que justamente esta gran prevención que se puede hacer trabajando las masculinidades, las feminidades y las personas que deciden hacer el tránsito de su género para el género del que se autoperciben, sea acompañada por las personas adultas de la comunidad educativa en este caso. Hola Nur, ¿cómo te va? Hola. Carlos Carmerlo, feliz día de lucha, ¿cómo te va? Te hago una consulta en la misma orientación de Karina, en relación a lo que están haciendo, y lo que hacían referencia de que las horas con las que se producían, cada tantas horas se producían, la cantidad de hechos que se producen. ¿Ustedes están trabajando en un observatorio? ¿Han hecho algún convenio con alguna universidad? Porque si no tenemos números reales, va a ser bastante difícil implementar políticas. Las políticas, te digo que las estamos implementando, estamos en camino de, el observatorio está entre esos objetivos, estamos hablando también con la Universidad de La Matanza, lo que pasa que, como les decía, no hace 6 meses que estamos en la gestión y primero empezamos a apagar fuegos, no sé, que en los casos de ILE, donde había un reclamo que verdaderamente la ILE fuera una realidad. Ahora en los casos de IBE conseguimos que niñas que a lo mejor se les quería dilatar el acceso a su derecho se convierta en realidad. Son muchísimas cuestiones las del día a día en las que trabajamos para que la erradicación de la violencia de género sea una realidad. Pero las áreas son tantas. Y como decíamos antes, la población de La Matanza es vastísima, estamos trabajando también con las masculinidades para que también la prevención sea desde el otro lado, que no sea solamente la mujer o las diversidades quienes tengan que cuidarse de, sino que los varones vayan adquiriendo, y no hablo del femicida o del abusador. Hablo del varón que dice: bueno, esto es lo que me enseñaron en mi casa, en la escuela, en el club, en la cancha. Bueno, trabajando para esa deconstrucción día a día para que verdaderamente bajen los niveles de violencia de género. Porque si no pensamos en otras masculinidades, más allá de que pongamos la justicia, la policía y otras áreas de gestión al servicio de las mujeres y diversidades, esto no va a cambiar. Y lo hemos visto en los últimos casos donde mujeres
fueron asesinadas en el medio de la calle con un montón de gente alrededor, o sea, sí, que sí. No había recursos ahí que podemos decir se anularon en el momento del femicidio, ¿no? Después también el trabajo con la justicia es todo una tarea pendiente a nivel general. En Matanza tenemos mucho contacto con la justicia en Matanza y también estamos exigiendo el uso de tobilleras, porque sabemos que el botón antipánico solamente no da resultados. Y bueno, como te digo, es un trabajo de día a día de muchas áreas que tiene la Secretaría de Violencia, de Acceso a la Justicia, de verdaderamente poder implementar los recursos, de la situación, por ejemplo, de las personas migrantes, que en Matanza hay tantas personas migrantes, de que verdaderamente puedan ejercer sus derechos también, porque sabemos que se les dificulta mucho más a veces a las personas migrantes, por suerte, bueno, se ha anulado el decreto hace pocos días. Y bueno, es un trabajo interdisciplinario desde diferentes áreas, con mucho plan de trabajo y muchos objetivos que vamos cumpliendo día a día y con muchos más que nos vamos proponiendo a medida que vamos, digamos, dando pisadas cada vez más seguras, ¿no? Y más fuertes, porque te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto que estás desarrollando, con la dificultad de transformar en actos concretos las políticas en el territorio, en este caso en el municipio. La situación es tan grave respecto de la violencia machista, respecto de los femicidios, que hace poquitos días el gobierno nacional, el 22 de febrero, hace pocos días, creó un Consejo Federal para la Prevención, el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, ¿no? Que es una coordinación entre los Ministerios de Seguridad, de Justicia y el de Mujeres. Porque el federalismo, además, presenta una gran dificultad. Tiene grandes beneficios, pero también tiene dificultades en lo operativo, ¿no? Que cada jurisdicción tiene una modalidad distinta que es casi imposible de coordinar. Entonces está la voluntad de coordinar. Ya es difícil entre lo municipal, lo provincial, lo nacional, entre lo judicial, lo legislativo. Digo, ¿tienen ustedes alguna expectativa real? Porque mientras no se logre una conjunción, una verdadera articulación de todos los esfuerzos, que a veces también incluye el de sectores comunitarios, ¿va a ser posible enfrentar este flagelo ante este panorama de fragmentación que hay? Y una cosa última, te digo, para que incluyas la reflexión de cierre, porque estamos sobre el final. Me llama la atención que la creación de este Consejo Federal, hay una absoluta ausencia de mención de participación de las víctimas. Hay muchas organizaciones sociales, desde Atravesados por el Femicidio, y grupos sociales que trabajan con esta temática, que no están incorporados al proyecto que se sancionó recientemente. La pregunta tiene como varios enfoques, ¿no? ¿Es posible y necesaria esta coordinación general? ¿Es posible hacerla sin la participación de las organizaciones sociales? Mira, nosotros trabajamos conjuntamente con la provincia de Buenos Aires desde que comenzamos la gestión en todo, absolutamente en la mirada sobre las masculinidades, en la búsqueda de personas, en las políticas públicas territoriales. La verdad que trabajamos codo a codo con la provincia de Buenos Aires y con las funcionarias que están en el ministerio, porque creemos que justamente así se refuerza la política pública, llevándola a territorio. Es como un camino de ida y vuelta. Nosotras necesitamos a la provincia y la provincia también nos necesita a nosotras para una efectividad en la política pública. Pero además, nosotras hacemos un gran trabajo territorial. Por ejemplo, mañana tenemos la mesa de trabajo territorial donde están convocadas las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos una cercanía grande con familiares de víctimas de femicidio, justamente que vos nombraste, y con otras organizaciones de la sociedad civil, porque creemos que sin la
la sociedad civil es imposible. La sociedad civil es el pueblo, es el territorio manifestándose, y la política pública solo, digamos, tiene razón de ser cuando verdaderamente se puede implementar. Así que hasta ahora desde la Secretaría se ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, como dice la secretaria Liliana Hendel. La Secretaría es una secretaría de puertas abiertas, y hemos hablado, acordado con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil, con referentes de barrios, con bibliotecas, con diferentes organizaciones, donde justamente se necesita que se lleve la política pública para cumplir esta finalidad, que es la de erradicar la violencia de género. Ese es nuestro objetivo, obviamente, siempre mirando a la sociedad civil. Bueno, Nur, te agradecemos mucho el contacto, la claridad de tus conceptos, saber un poco y conocer qué es lo que se está haciendo en el territorio concreto. Eso verdaderamente te alienta y da esperanzas, y ese modo que tiene usted de trabajar, de convocar a la sociedad civil, a las organizaciones populares, nos parece que es clave para llegar a tener a concretar un objetivo. Ese objetivo es ponerle límite a esta violencia que padece la sociedad en general, y en particular la violencia machista, y con el resultado de tantos femicidios. Así que te agradecemos mucho tu voluntad de haber reemplazado a Liliana, y espero que con Liliana podamos charlar en un par de semanas también, y este tema lamentablemente nos va a dar para mantener un vínculo permanente. Así que, Nur, te agradecemos muchísimo tu participación. Agregar una cosa que es también importantísimo para el pleno desarrollo de las políticas públicas: la voluntad política. Y desde que está la Secretaría, comenzó sus funciones, el Intendente Espinosa se ha puesto a disposición de la Secretaría, y verdaderamente su voluntad ha sido que la Secretaría pueda tener espacio para trabajar libremente, y así ha sido. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho la participación en No Mires para Otro Lado. Decimos a nuestros oyentes que quienes quieran volver a escuchar este programa, hoy de 2021 se repite aquí en la M740.